Ahí está la hija de puta, está ahí. No, 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 hija de puta. No, 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 yo no voy a poder contra este boludo. Ay, qué rápido que se mueve. Es que si vuela me puedo llevar. Está, andate, andate, andate. Andate, hija de puta, andate. Acabo de llamar a Nicolás, literalmente lo desperté y va a venir a matar a la cucaracha. Es mi héroe en esta noche. Y el héroe del video, boludo. Sin Nico, tipo, no subía el puto video, me iba de la casa, literalmente. No, está ahí. Me apareció al lado de donde estaba editando, está ahí. ¿Dónde? Ahí, ¿la ves? Hija de puta, está ahí. Ay, mátalo, mátalo. Por favor. Lo mataste. Gracias. Písala bien. Sí. Casi me infarto. Nicolás escuchó mi grito y pensó que me había caído por la escalera. No, no estoy hablando de la historia. Y dijo, si es un ruido más bajo. Hijo de puta. Si me hubiera muerto, me iba a tirar. Estás hablando. Yo, si es un ruido más bajo. Tomás, no sabes lo que me preocupo más. Escuchaste cómo me metí. Sí, boludo, me te juro que me hiciste caer de escalera. Gente, Nicolás acaba de salvar mi noche de edición. Literalmente, yo estaba editando sentada acá con los auriculares reconcentrada. Sentí como una cosa, una presencia a mi derecha. Digo que la cucaracha viene desde acá a máxima velocidad. Literalmente, salté de la silla, o sea, tiré, empecé a correr. Tipo, casi me muero.